Está corriendo Cienzo entre la banda derecha. Allá va Marc Hernández, devuelve con golpe de cabeza. Se le va pegando Hakimi, hacia adelante, ya estaba fuera. Ahí lateral para Francia. 3:40, lo va a hacer efectivo Hernández. Toca para el Chemi. Se va quedando con ese Chumene. Lo iba a buscar el marroquino, logra robar. Y Chumene le pega más atrás buscando el balón para Konaté. Konaté toca para Varane. Está saliendo Varane. Varane toca sobre el sector derecho. Para Conde volcado contra el Tribune Preferencial. Y Conde devuelve para Varane. Y Varane toca para Konaté. Y sale Francia en 4 minutos del primer tiempo. Vino sobre la banda izquierda para Mbappé. Arranca parado como 10 Mbappé. Mbappé toca para Hernández. Y Hernández le pega sobre el círculo central para que la tenga Varane otra vez. Se repliega Marruecos. Está saliendo Francia. Cruza la mitad de la cancha Varane. Toca para Dembélé. Arranca volcado contra el Tribune Preferencial del estadio del Bayern. La va a tocar hacia adentro para Konaté. Se queda con balón dominado Konaté. Konaté para Mbappé. Arranca contra la punta izquierda. Se va quedando con ella. Allá va Mbappé. Mbappé cortito. Toca para Fofana. Y Fofana la saca sobre el círculo central para Varane. Ataca Francia. No tiene goles. El placar del partido vino para Griezmann. Atención con esto. Arranca Griezmann. Atención con esto. Arranca Griezmann. Piso aéreo. Sacó el centro. Atrás el remate. La va a buscar otra vez. El disparo. Rebota. Le va a quedar a Hernández. Tocó por arriba. Está gol. Gol de Francia Hernández en la primera foto. Se fue Griezmann como puntero derecho. Se la dio adentro para que fuera a buscar el papel. Lo trabaron. La terminó prolongando contra la banda izquierda. Y llegó a pegar Hernández abajo contra el vertical derecho. En la primera foto de Francia. Lo factura en la red. Un golpe bárbaro en el arranque del partido. La armaron entre Griezmann. Tocó el rebote. Y Hernández con una media tijera prácticamente pegándole abajo contra el vertical derecho. Está ganando Francia, que pega de arranque en el Bayern. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Qué notable cómo le pega a la pelota Hernández, porque no es solo que la pelota entró. Se levanta horizontal y le pega de arriba hacia abajo. Cualquier otro la hubiera tirado, yo qué sé, para las nubes. Así te quiero, Francia, a los 5 minutos ya está ganando. Todo arranca con un gran pase filtrado, largo por parte de Varane, el número 4, para un gran movimiento de Griezmann, que empieza a ser importante, lo fue y mucho más que Mbappé en el partido anterior y ya lo empieza a hacer también en este. Buen movimiento, dejó parado a Yamik, que la verdad lo marcó muy mal, le dio el espacio y después ese balón al segundo palo. Parecía que le quedaba muy arriba a Hernández, pero practicó una pirueta tremenda. Bono que salió mal y el primero para Francia. La está sacando otra vez, atacando el 13 que Fofana. Se va quedando con ella, le pegó para Mbappé. Engancha Mbappé, vino para Turán, atención con esto. Ataca Turán, atención con esto. Va a pisar el área, tocó para Mbappé, engancha y le pega. Enganchó, recortó, tiró el rebote. Está gol. Gol, mueve. Gol de Francia. Gol de Francia y partido. Cerrá la persiana. Habrá final entre Argentina y Francia por el Mundial. Largo Mbappé, recortó en la baldosa. Apagó batería de trucos y engaños. Sacó el remate, la pelota se desvió. Y le quedó para que la tocara Mbappé el 12. Creo que es la primera pelota que toca. Para abrir el pie, para tocarla abajo contra el vertical izquierdo. Para ponerla al fondo del arco. Para poner a Francia en una nueva final del mundo. Apareció Mbappé. Va a ganar Francia. Francia 2, Marruecos 0. Fútbol a sol y sombra, llegando a todo el país y el mundo. Bueno, muy bien. Puede ser decisivo este gol. Lo necesitaba Francia. Merecía el empate Marruecos. Viene un descuido en el fondo. Posición algo dudosa, pero seguramente lícita. Para marcar el segundo gol. Y yo creo que sí, que puede ser el cierre del partido. Los cambios que han cambiado, ¿no? Porque todo lo arranca justamente Turán por el sector izquierdo, bien posicionado como desde el arranque con ese pase a Mbappé, que tira un lujito dentro del área para sacarse 3 hombres de arriba al momento de su definición. 2 hombres tenía por delante y el balón que justamente fue a parar al recientemente ingresado, y puede ser récord, ¿eh? Colomuani a segundos nada más de haber ingresado en el partido. Cierra la cortina del encuentro. Gana Francia 2-0.